Bueno, dediqué este minuto de silencio a Lichi Diego, Eliseo Alberto Diego, el escritor cubano que acaba de morir y que no había tenido yo palabras para escribir sobre él porque no escribo tan bien como él y quería abrir esto porque él fue el primero que me enseñó a hacer un informe en primera persona sobre la memoria histórica de mi país. Entonces creo que era justo dedicarle un minuto sin pedir permiso, porque era un hombre que no sabía pedir permiso. Hay un poema del escritor cubano Cifredo Ariel que empieza diciendo: porque tú eres y has sido el amor, el gran amor de dos o tres personas que conozco. El día que me dijo ese poema, que no está escrito para mí, lamentablemente, pensé que me hablaba de mi madre, una mujer a la cual amaron muchas personas y otras no la amaron, pero me fabulan con su relación, un poco casi una colmena hippie que tenían en los años 60 los que habían sido expulsados de la Escuela Nacional de Arte cuando la ofensiva revolucionaria. Todos nosotros somos hijos de un proceso que empezaría en una película quizás de Tomás Gutiérrez Alea, en una gran sala de hospital, donde se paría casi en colectivo, porque son camas pegadas unas a otras y te van llevando a un salón. Así que nacimos de manera colectiva, luego nos llevan a internados colectivos, semi-internados, algunos hasta las 12 del día, otros hasta las 4 y 20 de la tarde. Luego quizás vas a las escuelas al campo, que son 45 días. Los fines de semana, nuestros encuentros, yo tengo 40 años, nací en el año 70. Eran en los conciertos de Silvio y Pablo, que no es una sola persona, sino dos. Y casi siempre teníamos relaciones sexuales en estos campamentos. También los de verano, están primero los de Tarará o los campamentos estos que yo les cuento, que son campamentos, escuelas al campo, donde tuvimos los primeros choques sexuales. Todo esto, como siempre, en plural. Es muy difícil para mí terminar los cuentos o enseñar fotografías a mis amigas, porque siempre temo haber chocado con algunos de sus ex o mi madre con algunos de los padres de las amigas, o es bien complicado no tener un nexo sexual en este sentido. Y nuestra literatura también colinda con eso, porque es muy difícil estar leyendo una novela donde tú no fabules con quién es la persona que sustituye el nombre del verdadero protagonista de esta historia, que en realidad no es un protagonista, porque está interpretando a seis o siete personas, como en el cine, por ejemplo. Hay muchos actores que tratan de interpretar a una persona, pero sabemos que se trata de tres autores o tres estibadores del puerto, porque hemos sustituido la memoria colectiva en un personaje para ser interpretado en el cine, porque los noticieros no hablan en primera persona. La radio y la televisión no dice noticias de primeras personas, a no ser de la persona que ha dirigido por 50 años el país, que como dijera nuestro actor Jorge Pérez Urría, cuando le preguntaron si él era el actor protagónico más importante de Cuba, dijo que no, que el primer actor de Cuba era el comandante en jefe Fidel Castro. Nuestra vida ha transcurrido un espacio entre lo privado y lo colectivo, y lo privado es bastante breve, porque se trata de ese momento en que se va la luz y te quedas sola frente a un espejo y alguien abre la puerta del baño y te dice: ¿fue general o es solo aquí? Entonces tú no sabes realmente si es general o no es general. No sabes el cargo que tiene exactamente quien quitó la luz, pero realmente el apagón casi siempre es general. Y son aquellas noches en las que nosotros copulamos, hacemos el amor y oyes los quejidos de la ciudad que tienen un sonido muy peculiar. Son instrumentos de percusión, guitarras. Y vuelve a mezclarse todo el sonido del jaleo y todo ese sonido de la rumba y de todo eso que después pensamos que es Buenavista Social Club o Mara Portugal, pero realmente es un murmullo de una gran copulación de la que nosotros venimos. Es bien difícil para mí hablar de algo que no sea la política, porque en todas estas arterias, como en la vida de Zambra, interviene la política, porque está vinculado al embargo económico o al bloqueo económico en contra de Cuba, pero también de nuestras respuestas por las cuales ha habido ese embargo. Está vinculado también a la manera del aislamiento físico, geográfico de vivir en un país rodeado de agua que no tiene fronteras.
y una especie de soliloquio que no hemos podido afrontar por nuestra naturaleza negra y española, y la necesitamos argumentar con un tremendo coro. O sea, nosotros no nos sentimos bien, por ejemplo, en la plaza escuchando a Fidel. Nosotros también hablamos con Fidel y le gritamos cosas a Fidel, y Fidel no nos está viendo, pero nosotros le preguntamos al otro si eso no lo había dicho. Entonces tenemos una especie de diálogo. Recuerdo cuando mi madre tuvo Alzheimer a los 48 años, muy joven, que dejó de recordarme a mí, pero recordaba a Fidel. Y entonces conversaba con Fidel y le respondía todo el tiempo a Fidel que ella le había advertido en la plaza un día que eso, si pasaba, pues podía ser contraproducente. Mi mamá realmente recordaba la memoria colectiva, más no recordaba la memoria primaria, que es la memoria de un ser humano, que es la hija que tuvo en ese hospital integral donde estaban todas esas camas. ¿Por qué yo empiezo dedicando esto a Lishi Diego? Porque, te guste o no, Informe contra mí mismo habla en primera persona. Y para mí creo que fue puntual encontrarme desnuda delante de una persona como Lishi, porque él viene de una generación que vivió la vida en primera persona. Como Sambra fue a la iglesia, escuchó al cura y tuvo su propia versión de esto. Como cualquier cristiano, entre comillas, tuvo su primera conclusión sobre un proceso que estaba viviendo en una escuela católica. Nosotros no, nosotros ni siquiera nos preguntaban lo que pensamos de lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo era un proyecto colectivo que nosotros teníamos que seguir. No había elección. Era un proyecto colectivo del que estábamos participando y que había arquitectado una sola persona, pero para muchas personas. Es muy interesante porque también sensorialmente nosotros tenemos una vida muy en plural, que es el café con leche, los moros y cristianos. O sea, toda nuestra vida está acompañada de algo que lleva a otra cosa que casi siempre ha faltado. Yo hice un programa por muchos años en la televisión cubana para los niños, lo hice más años en la radio, y recuerdo un día que me levanté un poco mareada y dije, bueno, niños, tómense la leche, y me castigaron una semana porque a los niños a los 7 años de edad le quitan la leche por la libreta. Bueno, la libreta saben que es un recurso de racionamiento colectivo, ¿no? Y yo me di cuenta que a todos, absolutamente todos, les pasa lo mismo y que yo estaba haciendo algo totalmente incoherente, porque todos saben que a los 7 años ya no tomamos eso por la mañana. Y yo empecé a entender que los sabores eran colectivos y que las sensaciones que yo estaba haciendo experimentar eran de una especie de orfandad, de una culpabilidad y de una ausencia de un elemento que es la leche, que es algo que viene, que me venía a mí de los cuentos infantiles, porque en efecto yo también había perdido la leche a los 7 años. Así, poco a poco, me empecé a dar cuenta que yo no tenía un cuerpo personal, que yo pertenecía a un grupo de personas, a una generación, a un proyecto revolucionario. Cuando empecé a viajar me di cuenta que yo era parte de todo ese cuerpo generacional, y yo me preguntaban, por ejemplo, por el Che, me preguntaban por cosas que para mí también eran colectivas, porque los hijos del Che estudiaban en escuelas como las mías o me los había encontrado en alguna fiesta. Lo que era un héroe venía siendo como parte de mi memoria afectiva reciente y plural, sobre todo. Y cuando me topé con Gabriel García Márquez en la Escuela Internacional de Cine, yo le conté que quería hacer una novela sobre Anaïs Nin, y le mostré que yo escribía diarios, y me dijo, ¿por qué no escribes tus diarios? Y yo me quedé y le dije, porque es que los diarios son míos. Y me dijo, ¿pero qué impide que tú reescribas tus diarios y los ficciones y hables de ti? Pero una novela habla de mucha gente y mi vida depende de mucha gente. Me dijo, no, yo creo que tu ejercicio es hablar en primera persona. Y ahí me di cuenta que mi cuerpo era mío, y empecé a pensar que la única libertad que habíamos tenido los cubanos por tantos años era desnudarnos y hacer el amor con alguien, porque era nuestra única propiedad, el sexo, el cuerpo. Y empezamos a hacer un pase de cuenta con nuestros cuerpos y empezó el estudio personal de la gran promiscuidad. Por eso fue que le dije que sí a Daniel. Nunca se lo había dicho. Le dije que sí, porque al mostrar mi cuerpo estaba mostrando la historia de mi vida personal. Era lo único que no iban a relacionar ni con el proceso histórico revolucionario, ni con el proceso de intervención norteamericano, ni con la historia de España dentro de los procesos de liberación nacional. Tampoco íbamos a hablar de África por mi cuerpo, tampoco íbamos a hablar de los chinos en mi cuerpo. Íbamos a estar Daniel y yo sola, bajo una luz, desnuda. No iba a tener nada hecho de la Unión Soviética, no iba a tener
ningún elemento que me afiliara con la historia de mi país. Era Daniel, que no es de ninguna parte y de todas partes a la vez, y yo con mi cuerpo breve y japonés. No tenía absolutamente nada que agradecer a nadie que me había traído al mundo. Estaba completamente padre, sin padre, incluso separada en ese momento. Desgraciadamente, no era nada que celebrar. Y sola en un cuarto de hotel mostrándome tal cual. Fue muy difícil los primeros minutos. De hecho, recuerdo que hablamos de jazz todo el tiempo, del concierto de Colonia, y no me podía... Pero no era el pudor. Yo no conozco la palabra pudor. Era... Por primera vez, a pesar de que fui actriz y presentadora de televisión, un encuentro conmigo misma, saber quién era yo realmente, por qué estar sola delante de algo que era una cámara, porque Daniel no se comportaba absolutamente con ningún protagonismo, me dejaba ser. Y poco a poco, como a los 15 o 20 minutos, empecé a darme cuenta de lo que me pasaba. Yo era una sola persona y no era solamente parte de un grupo de 39 autores. Recordé, como Proust, pero en maqueta bien pequeña, que cuando era niña iba en fila por la escuela a un comedor infantil o pioneril o como le quieran llamar, porque yo también tengo esta nomenclatura de Zambra que no se entiende. Los pioneros vamos a comer todos en fila. Y yo me sentía parte de un todo y un carro frenó y le pegó a una niña muy pequeña. Yo era la primera o la segunda de las filas. Le di un golpe y la niña murió. Y ese día yo quise entender que si la niña murió yo no, era porque yo era algo diferente a esa niña. Pero mi mamá me dijo que no, que yo tenía que estar tan mal como si esa niña fuera yo y hubiese muerto una parte de mí. Porque mi madre es parte de esa generación que cree que todos estamos ligados a un proceso que si se afectaba a uno, moría el otro. Mi madre murió ausente de todo cuando se derribó el muro de Berlín, porque mi mamá era también un pequeño ladrillo de ese muro y no quería para nada distanciarse de toda esa concatenación de argumentos más que de sucesos que nos llevaron a ser lo que fuimos. No estoy justificando la promiscuidad, estoy sencillamente sacando un hilo de esa pequeña madeja que ha hecho obras tan importantes como por ejemplo la obra de Silvio Rodríguez, que habla de mariposas en plural cuando está hablando de una sola mujer. De la obra de Carlos Varela, que cuenta que a los conciertos íbamos con botas cantando una canción de Lennon, que sí se permite hablar en singular. Y así sucesivamente nos damos cuenta que en mi país es muy difícil que la gente se permita ser en plural. Tenemos dos pianistas, dos cantautores, dos bailarines. O sea, tenemos siempre un dueto, pero es muy, muy difícil ser visto en singular. Cuando me preguntan siempre por qué no publico en mi país, yo... Me pregunto quizás, bueno, no ha publicado Cabrera Infante, no ha publicado, ahora publicó Cabrera Infante y publicó Lichi, pero por años no lo publicó Reinaldo Arenas. Y me pregunto que debe ser muy extraño para ellos que una simple presentadora de un programa para niños en un soliloquio mañanero de 15 minutos cada día pueda tener un espacio en la literatura. Porque estoy tan sola con mis diarios y a la vez arrastrando toda esa memoria colectiva que empezaría a ser, yo creo, como lo que quiso hacer Lichi, pero desde fuera, desde adentro, el inicio de una memoria histórica hilada por un cuerpo. Un cuerpo que empieza a ser contado desde el año 79 a los 8 años, 78 a los 8 años y termina en el año 90. Yo creo que la recuperación de la memoria histórica cubana empieza con los diarios de todos los autores, también Arenas. El problema para nosotros es enfrentar esa memoria histórica vestidos dentro de un cuarto solo, dándonos cuenta que nada se ha acabado, que estamos dentro del proceso, no es el caso de Zambra, y que tenemos que empezar a reflexionar nuevamente solo y vestidos, buscando un cuerpo que no existe, que es tu propio cuerpo. Para mí ha sido muy difícil llegar a esta conclusión y yo creo que lo más importante de esta conclusión es saber que la soledad y los 15 minutos de reflexión al día es lo único que puede hacer madurar un país. Es por eso que agradezco a Liceo Alberto Diego la valentía que tuvo de escribir un libro que se llamó Informe contra mí mismo, porque la culpa de sentirse parte de un proceso y haberlo abandonado es el punto de partida para estar consigo mismo y poder tener un cuerpo libre y solo para entonces sobre ese cuerpo empezar a escribir. Yo creo que es todo y es lo que quería decir en este momento. Gracias.